Yo estoy loco hace tiempo de seguir tapando. Lo que pasa es que yo la última vez en el 2 de abril. ¿El 2 de abril? Espérate, sí, el 2 de abril. Sí, porque el conmigo y la curita fue en enero y después en abril me hice dos más. Entonces, pero no me quiero tatuar nada. Porque yo voy a estar viajando y yo quiero ir a la playa y toda la vaina y no quiero hacerme ningún tatuaje que después. Si hacen planes que tengan que ir con sol, que yo no pueda ir. Además, no tengo chapas ahora mismo. Pero a lo más será en agosto, hago cita entonces otra vez. ¿Qué carajo es esto? ¡Ay, puñera! ¿De dónde carajo disparan? Y me jodieron la vida y la existencia. ¿Dónde están los cabrones? Hijo de puta, hijo de puta. Uy, hijo de puta. Dale. Sí, te escucho. Eso, te acabo de preguntar, lo que pasa es que ya está en mute, pero eso mismo te acabo de preguntar. Ahí mismo nos vamos, puñeta. Es que brinques, cabrón. Dale. Y a los cabrones alien. Ay, puñeta. Están a punto de matarme. Ahí está. Que mucho joden con las naves.
Yo diciendo que las naves no joden tanto y de verdad que han jodido con cojones ahora en este ratito. Voy por ahí. ¿Dónde había hecho? No. Ya. Le doy ese carro. O picheo. Por estos árboles escondidos. Sí, creo que voy a comprarlo otra. El Mario. Oh my god, Destination Enormous. No, no hay más que ahora mismo, hay Bandage. Va con la pick-up. Bueno, carajo, ya. Ahí está. Eso, amiga, ¿cómo estás? Todavía no ha llegado. Mira, qué lindo esto. Dale, déjame beberme esto. Cojo eso. Ese mes kit. Y nos vamos. Ah, no, eso fue que cogí más y dropié los otros. Gente ahí rapidito. ¡Qué besitos! ¿Cómo está? Encabronada, pero no es culpa tuya. Tumbé una. Encabronada de llegar a mi casa esta fucking hora. Estamos. Me encabrona. Es que cuando yo dije que sí, para ir a esa otra mierda de tienda, yo en la puta, o sea, no sabía que cerraban a las 10. Yo pensé que los cabrones cerraban a las 9 como mi tienda. Y cuando llego allí, yo vengo y le digo, hay unas tiendas que cierran a las 8 y otras que cierran a las 9. So vengo yo y le digo a ella, ¿qué hora cierra esta? ¿A las 8 o a las 9? Y ella me miró, no, a las 10.
¿Y yo qué? Yo, puñeta. Está bien cabrona. ¿Y ustedes? De lo más bien. ¿Cuántos han ganado? Yo creo que dos. Ay, puñeta, hijo de puta. Hijo de puta, te dije. Están muy duros. Mucho juego de la gente. Mira, ahorita yo me quedé bobo. Ahorita es que él se murió dos veces y yo no sé cómo carajo yo lo reviví las dos veces. ¿Qué? Eso fue cosa. Eso fue embuste. Mira esta ca... Ay, hijo de puta. Y como yo estoy aquí hablando de más, pues entonces me mataron. Yo estoy que... te digo ahora, deja que me reviva y te digo. Sí. Toma. ¿Cuál otro mejor que tú? Mira, puñeta, me rompí el diente. Y lo más que me encabronó de hoy fue... No, que yo entraba a las 4. Entonces yo vengo y digo, pues ok, a las 4, digo, me voy como a las 3 de casa, 3 y me, me voy como a las 3 y media de casa. Y me compro algo de comer, me lo como en el camino y llego allí ya. So, como que yo no comí nada, o sea, yo no había desayunado ni nada, comido nada. Yo ya fui como de camino. De camino fue que el Burger King que quedaba cerquita del sitio ese, estaba bien, bien, bien lleno. So, me quedé sin opciones. Dije como que puñeta, pues ok. Como a las 9 cuando salga. So ahí a las 9 me enteré que era a las 10. So salgo a las 10 y todo estaba cerrado. O sea, los fucking McDonald's estaban cerrados. Yo no sabía que estaban cerrados los cabrones McDonald's. Burger me dijeron que era que no tenían sistema, el sistema estaba down. Pero, o sea, fui a dos McDonald's diferentes y los dos estaban igual. Burger King estaba cerrado, cerraban a las 11. Que, anyway, a todos los lugares que fui, so, no me pude comprar todo. So, yo literalmente, literalmente no como desde ayer. Y ahora me estoy comiendo como una cabrona pan con crutones. Porque en casa tampoco había nada. Es que no, en casa no había nada hecho, cabrón. O sea, no, me estoy comiendo. No, no, no. Me estoy comiendo un cantito de pan y unos crutoncitos. O sea, no es que estoy metiendo los crutones dentro del pan. No, no, no. Si no, tengo, piqué el pan en cantitos, como si fueran tostaditas así. En cantitos, así en rodajitas. Tengo tres cantitos de pan y crutones. Porque toda la carne estaba congelada, como que mami no cocinó hoy. Estoy encabronada. O sea, no he comido nada en todo el puto día y estoy comiendo pan con crutones. Pero esa es mi suerte. Esa es mi suerte. Ya él, ah. A ver si este es mío, yo estoy hablando hace rato de este es mío. Nachi, ¿por qué te estoy allá?